Hola jóvenes, buenas tardes a todos, Fernando, Juan Carlos, Sergio. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está, profe? Bien, bien, gracias. Ok, jóvenes, antes de continuar con ustedes, en la clase anterior que nosotros tuvimos fue programación orientada a objetos 1. Ahora me tocó compartirles programación orientada a objetos 2 y programación lógica, ¿sí? Bueno, les iba a preguntar antes de continuar si todavía ustedes tienen instalado el Eclipse con JDK, Java. Profesor, una pregunta. Esta clase es de tu grupo, ¿no? Es que yo era de la anterior. De la de 10 a 12. Soy Sergio. Ajá. Esta clase no la, no, ya no continúa, ¿verdad? La No, ya no, anteriormente, esto es ¿cómo se solo de la cortó? tarde. Ah, ok. Ah, bueno, me va a salir. Ok, adelante. Gracias. Fernando. Juan Carlos. ¿Aún tienen instalado el Java? Disculpen. Sí, profe. Oye, ¿tienes aún los programas que visualizamos en la clase anterior? Disculpa, Fernando. Sí, era el de... Era, tenemos el que era el Eclipse y el de... No sé si vimos con usted también el de Cisco Pack, el Tracer. No sé si también lo vi con ustedes. Tengo esos dos. Ok, si no mal recuerdo, hicimos un ejemplo de la bicicleta, hicimos un ejemplo también de padre, hijo y abuelo, ¿verdad? En las clases pasadas. Sí, no recuerdo, profe.
Si gustas compartirnos tu pantalla, Fernando, por favor. Sí, perdón, profe, no escuché bien. Si gustas compartirnos tu pantalla, por favor, de los programas que habíamos realizado anteriormente para de ahí partir, para ya no estarnos regresando, por favor. Del eclipse, ¿verdad? Por favor. Ok, déjame lo hago. Está abriendo, profe, está abriendo. Ok, chicos, si ustedes tienen instalado todavía en lo que es Java, ¿sí? Vamos a empezar con unos ejercicios muy sencillos, ¿sí? Para después de ir siguiendo con ya entrándonos 100% a lo que es programación orientada a objetos 2, ¿sí? Pero antes de comenzar van a ustedes a realizar un pequeño programa. Ok, permíteme tantito. Vayan abriendo, por favor, Eclipse, por favor, con lo que vamos a trabajar para comenzar con lo que es la actividad. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está Sergio? Creo que todos nos confundimos. Sí. Mande, Sergio. Creo que todos nos confundimos con que iba a ser las dos como las anteriores. Sí, Sergio, no se preocupe.
Les estaba comentando a sus compañeros, vamos a trabajar, seguir trabajando con Java, Sergio, ¿sí? Ok. Bueno. Antes de entrar ya a lo que es, les comentaba a sus compañeros, ¿sí? Van a realizar este. Realice un programa en Java tal, dado como datos la matrícula, 5 calificaciones del alumno que imprima la matrícula y el promedio de la palabra aprobado, ¿sí? Ahora, aquí ustedes van a imprimir, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Los de mayor a 6, bueno, eso lo hacen en prepa, en universidad ustedes serían a 7, ¿sí? Que nos muestre aprobado. Y después de 6.9, que no me acredite lo que es que diga no aprobado, ¿sí? Son 5 calificaciones. Entonces, esto es lo que van a realizar al principio. En lo que es en Java, por favor, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen que crear primero el proyecto y después la clase, ¿sí? Todos tienen instalado ya lo que es Java, ¿verdad? Ya lo habíamos utilizado anteriormente. Sí. Esto lo vimos, es algo similar que nosotros vimos anteriormente en lo que es C++. Recuerden que es un ejercicio. Bueno, es similar para que ustedes se vayan guiando, ¿sí? Se los voy a compartir también. Se los voy a compartir, jóvenes, en el chat para que todos lo tengan, ¿sí? Por favor. Terminando este ejercicio, ya entramos a lo que es programación orientada a objetos. Y terminando este ejercicio, ya al 100% de lo que es la clase, vamos a dar repaso por los morfismos. Creo que nos faltó herencia también por ver. Bueno, pues esos puntos, esos temas, los vamos a tocar ahorita, ¿sí?
Jóvenes, no se les olvide, por favor, anotarse en la lista de asistencia, ¿sí? Por favor, nombre completo y campus. Jóvenes, les voy a estar impartiendo, les comentaba, dos materias, ¿sí? Una que sería programación orientada a objetos, la 2.
¿sí? Y después ya está impartiendo también lo que es programación lógica, ¿sí? Son dos materias que se van a visualizar durante 4 semanas, ¿sí? Por favor. Necesito, por favor, también que tomen nota de lo que les voy a proyectar, cuánto vale la asistencia, cuánto vale las tareas, el examen y la participación, por favor. Tomen nota, por favor. Las evaluaciones, jóvenes, van a ser las mismas para las dos materias, por favor. Y los medios de comunicación, por favor, ¿sí?
¿Cómo van, chicos, con la actividad? Yo estoy en el CEL, profe, estoy aquí en el trabajo. Disculpe. Mande, Sergio. Estoy en el CEL. Abajo. Okay, Sergio. Ok, jóvenes, si todavía no terminan o no lo están corriendo en lo que es en Java, sí lo pueden crear ahorita en borrador, no se preocupen, ¿sí? Por favor. Lo que ustedes van a utilizar en este ejercicio que están realizando, ¿sí? Uno de los más importantes que ustedes van a utilizar es el escáner, ¿sí? El escáner es el que a ustedes les va a ayudar, ¿sí? A que los datos les pida por teclado, ¿sí? El new scanner.
Profe, no, no me sale, no recuerdo muy bien. No sé si nos puede dar un retro de ese. Mande. No sé si nos puede dar un retro de ese ejercicio. De escáner. Sí, sí, no me sale, no corre bien y no recuerdo cómo iniciarlo. Ok, si gustas, a ver, nos queda un minuto. Ahorita regresando, me vas a compartir tu pantalla. Ok. ¿Sí? Por favor, y te voy a dar más o menos una orientación para que te guíes y lo termines, ¿sí? Ok, bien. Se cierra, chicos, se va a cerrar el sistema y volvemos a entrar, por favor, para ayudarle a su compañero.